Buenos días. Vamos a empezar un nuevo encuentro informativo de plena inclusión y Sentimedia. En este caso, vamos a hablar sobre accesibilidad cognitiva y sobre la ley que está ahora mismo a punto de establecerse, de desarrollarse. Perdón, José Manuel. Perdóname, que sí. te interrumpo porque estaba sonando la música, no sé, o no está sonando, no estaba sonando, ¿sí? Y si puedes volver a repetir, discúlpame. Vale. Buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro informativo de Plena Inclusión y Sorimedia. En este caso vamos a hablar sobre accesibilidad cognitiva y la nueva ley que está a punto de entrar en vigor o de desarrollarse, y vamos a intentar conocerla con más detalle. Hoy hay una novedad que a mí me apetece mucho y que me gusta. Vamos a copresentar este acto dos personas. Hoy me acompaña Olga Berrios, que es la responsable de accesibilidad y plena inclusión de España. Muchas gracias, Olga. Gracias a ti, José Manuel. Buenos días. Cuéntanos, Olga, ¿cuál va a ser el tema fundamental que vamos a analizar hoy para que la gente lo entienda con más detenimiento, con más detalle? Bueno, buenos días a todas y todos. Os comento, todas y todos hemos tenido alguna vez dificultades para orientarnos en un hospital, en un ayuntamiento. Hemos intentado leer un documento muy complejo o nos ha costado encontrar algo que buscamos en una página web. A todas y todos nos vendría bien un mundo más fácil de entender, pero hay personas que lo necesitan más. Son personas con dificultades de comprensión, como por ejemplo las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, las personas mayores, las personas con un trastorno de salud mental, entre otras. En este encuentro vamos a hablar de la accesibilidad cognitiva y de la futura que la promoverá en España. Ay, ¿sí? Perdona. Cerramos los micrófonos, por favor, las personas que... Gracias. Disculpadme. En este encuentro, como decía, vamos a hablar de la accesibilidad cognitiva y la futura ley que la promoverá en España. La accesibilidad cognitiva es la cualidad de los entornos, productos o procesos o servicios que son fáciles de entender y, por tanto, de usar. En resumen, se trata de hacer el mundo más fácil de entender. Pero para explicarlo de forma sencilla, permitidme que compartamos un vídeo, en un segundillo, que lo cuenta mucho mejor, con algunos ejemplos que precisamente grabamos en Extremadura. Déjame un segundito. A ver. Pues esto es una explicación, ¿no?, de qué va a ir este seminario. José Manuel, te pediría, bueno, pues que nos comentes un poco cuál es el programa, ¿no?, de las personas invitadas que tenemos hoy aquí, conectadas. Sí, pues hoy tenemos un plantel de lujo, porque van a conocer este asunto con detenimiento, con detalle, nos lo van a explicar. En primer lugar, vamos a hablar con Jesús Celada, que es el director general de Políticas de la Discapacidad. Buenos días, Jesús, por estar con nosotros. Buenos días, José Manuel, y gracias por la invitación. Es un placer compartir con todos vosotros y con todas vosotras esta mesa. Bueno, como decía bien Olga, yo creo que esta ley nos va a venir bien a todos, no solo a las personas con discapacidad intelectual. También nos acompaña Juan Carlos García, que es el delegado en Asturias del Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial. Buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días a todos, y lo primero de todo, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este tan, tan cualificado panel. Espero que saquemos todos conclusiones positivas. ¿Estás en Asturias o estás en otro sitio? Estoy en Oviedo, en Oviedo estoy, sí. De momento no estás confinado, ¿no? Todavía. Bueno, quizá al acabar el panel estamos. Es que esto va cambiando de un momento a otro. Momento.
También nos acompaña María Ángeles López Amador, directora general de Accesibilidad Universal y Centros de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. María Ángeles, buenas tardes. Buenos días. Buenos días a todas las personas participantes de este evento. Muchísimas gracias a Plena Inclusión España y Extremadura por haber contado con la Junta de Extremadura. Muchísimas gracias. ¿Estás en Mérida o dónde estás? Sí, en Mérida. Muy bien, así vamos recorriendo España en unos segundos. Y también nos acompaña Pablo Buigas Lorenzo, que es experto en accesibilidad y validez de lectura fácil de Plena Inclusión Canarias. Buenos días, Pablo. Hola, gracias por invitarme para hablar un poquito de mi servicio y gracias. ¿Dónde estás? ¿En Las Palmas o en Tenerife? En Las Palmas, Gran Canaria. Ahí bueno, está un poco mejor. Pues nada, hemos dado el charco, estamos en diferentes puntos de este país. Vamos a empezar con el director para que él nos sitúe un poco de esta... Perdón, José Manuel, si os parece, simplemente mencionaros que ya hay unas 140 personas conectadas a este panel. Pediros que esto es un formato seminario web, no vamos a poder vernos las caras, no vamos a poder charlar porque somos muchas personas, pero que sí os invitamos a que cualquier pregunta, duda que queráis hacer a nuestras personas invitadas hoy, las escribáis a través del chat y en el último momento del seminario, cuando tendremos un formato de preguntas, así como televisivo, de entrevistas con las personas invitadas, les haremos llegar esas preguntas. Discúlpame, José Manuel. Nada, fenomenal, así vamos compaginando. Es la primera vez que lo hacemos, o sea que seguro que va a salir. Y veo que nos están saludando desde Ávila, desde Aragón, desde Extremadura, en fin, también de diferentes lugares de España, como decía Olga, en cuanto podamos, haremos las preguntas que nos paséis por este sistema de chat también, veo que de Burgos, en fin, de Cádiz, como digo, de diferentes lugares de España. Pues como decía, vamos a empezar con el director general, con Jesús Celada. Director, ¿qué importancia tiene la accesibilidad cognitiva para el gobierno? Pues, no para el gobierno, para la sociedad. Empiezo quizá por una de las conclusiones que iba a sacar, ¿no? Y fíjate si es importante que en plena pandemia, en estos días que tenemos nuestros movimientos muy limitados y cuando vamos a un edificio público en el que hay mucha gente moviéndose, pues resulta que ahora nos encontramos en el suelo mucha señalética, ¿no? Para ver por dónde nos tenemos que mover, para evitar el contacto con los que nos rodean, para saber cómo llegar a un espacio muy concreto, a la sala de pesas de un gimnasio o a una consulta de un médico o para entrar en un edificio del ministerio, resulta que ahora nos estamos encontrando con unas señales que antes no veíamos, que no éramos conscientes de que existían, de que había una sociedad muy importante que lo estaba demandando y resulta que algo que parecía que era, bueno, residual, que no tenía su importancia, hoy todos los españoles y las españolas lo estamos demandando, ¿no? Y es la señalética, esa accesibilidad que antes no teníamos facilitada en los espacios públicos y ahora nos la encontramos. Fíjate qué importante es la accesibilidad cognitiva para una sociedad, ¿no? Aquello que parecía que unos pocos lo iban a utilizar, resulta que ahora lo estamos utilizando todos y todas a la hora de movernos por los espacios, ¿no? Pero es que nos pasa, José Manuel, igual con la lectura fácil. Fijaros, en el año 2011, cuando yo llegué al Real Patronato, venía quizá alejado de la discapacidad. Yo era parte de esos 75%, casi 30 y tantos millones de españoles que no estamos en contacto con la discapacidad y que no sabemos cuáles son sus demandas y cuáles son sus necesidades, ¿no? Y tenía una imagen quizá errónea de lo que era la accesibilidad y pensaba pues que eran las barreras físicas, la rampa, el escalón, el bordillo, los bolardos. Y cuando llego al Real Patronato y me encuentro con una persona precisamente de Plena Inclusión que viene a pedirnos y me presenta un proyecto, un trabajo de doctorado sobre cómo elaborar documentos en lectura fácil y nos pide que lo publiquemos en el Real Patronato, pues evidentemente a mí, aquí en el Real Patronato, se nos abrió al equipo la luz y dijimos, pero bueno, ¿cómo el Real Patronato no venía ya desde hace años? Estoy hablando del año 2011, ¿cómo no estábamos ya trabajando la lectura fácil? ¿No? Bueno, pues desde aquel año, desde el año 2011-2012, decidimos abrir una línea editorial en el Real Patronato destinada a la lectura fácil.
Hemos hecho la Constitución Española en lectura fácil, hemos hecho el texto de la Ley General en lectura fácil, hemos hecho la Convención en lectura fácil con varias publicaciones, hicimos ese propio documento para sentar las bases de lo que es la lectura fácil. Luego, yo creo que este gobierno y esta administración somos plenamente conscientes de la importancia que tiene la accesibilidad cognitiva, no solo a un reducto de personas con discapacidad o deterioro cognitivo, para toda la sociedad. Yo cuando voy a un acto o doy una clase sobre discapacidad y leo artículos de la Constitución redactados en lectura fácil o su redacción actual, pues la ciudadanía dice, oye, yo es que el texto en lectura fácil lo quiero también para mí, ¿no? Luego al final se demuestra, como siempre digo, que lo que es bueno para la discapacidad es bueno para toda la sociedad, José Manuel. Muchísimas gracias. Bueno, ya decía Olga, ya somos 155 participantes y me encanta porque aquí hay personas que nos ven desde Navarra, desde Valencia, desde Medellín en Colombia, Zaragoza, Valladolid, Sevilla, etcétera, etcétera. Con lo cual, como ves, Jesús, tenemos un público muy variopinto. ¿Cómo desde tu dirección general se está promoviendo la accesibilidad cognitiva como un derecho, ¿no? Y como intentar que sea incluso una obligación, ¿no? Bueno, pues, a ver, he de decir que lo intentamos, pero también he de decir que tenemos todavía pues algún palo entre las ruedas, ¿no? Uh-huh. No podemos olvidar que la Ley General del año 2013, el texto que refunde, ese Real Decreto que refunde las leyes anteriores en el ámbito de la discapacidad, habla de la accesibilidad universal, que bueno, es el concepto en el que estamos, en el que por supuesto se incluye la accesibilidad cognitiva, pero habla en su disposición adicional cuarta de la creación, el desarrollo, la puesta en marcha y el control y la evaluación de un Plan Nacional de Accesibilidad. Estamos 7 años más tarde y el Plan Nacional de Accesibilidad no lo hemos aprobado. No uh-huh. lo hemos aprobado. Hay que ser autocríticos, ¿no? Yo lo cuento, es decir, en estos 2 últimos años no es un dato que tengamos que olvidar de él. En estos 2 últimos años hemos tenido 3 ministras distintas responsables de este ministerio, 3 secretarios, 3 secretarias de Estado, bueno, en fin, cambios políticos, que no ha habido una estabilidad política y mucho menos una estabilidad presupuestaria, que en mis 2 años como director general ha sido imposible arrancar este Plan Nacional de Accesibilidad. Afortunadamente ha sido también bueno para poderlo revisar e incluir con las entidades de las personas con discapacidad intelectual, potenciar e incluir en ese Plan Nacional de Accesibilidad no aprobado todavía, incluir más medidas y reforzar la presencia de la accesibilidad cognitiva, ¿no? Luego, hay que pensar primero en trabajar en la accesibilidad universal, en ese Plan Nacional de Accesibilidad Universal, que es hora de ponerlo en marcha. Hay unos presupuestos, confiemos que el año que viene tengamos unos presupuestos aprobados y que nos sirvan de base para poner en marcha este Plan Nacional de Accesibilidad Universal, que, por supuesto, basándose en el principio del diseño universal, cuyo principio número 4, además del diseño universal, habla precisamente de la legibilidad de los productos, de los bienes y de los servicios, haciendo referencia especialmente a la accesibilidad cognitiva, pues basándonos en ese diseño universal, en la participación, como decía antes, de los colectivos de personas con discapacidad intelectual y deterioro cognitivo, pues el Plan Nacional de Accesibilidad Universal arranque y podamos poner en marcha todas las medidas que en el ámbito de la accesibilidad cognitiva incluyen. Ya, pero Jesús, en el plan que tenéis de desarrollo de accesibilidad parece que la definición como tal de accesibilidad cognitiva y lectura fácil no está incluida. ¿Por qué? Es un borrador. Yo creo que se ha revisado con las entidades nacionales de la discapacidad intelectual, se ha revisado, estamos todavía en fase de revisión, es decir, insisto, el plan lamentablemente no se ha aprobado, pero desde un punto de vista positivo estamos en momento de revisarlo, de añadir todo lo que queramos para aprobarlo y ponerlo en marcha. El Plan Nacional de Accesibilidad, como dice su apellido, accesibilidad universal, y que incluye, como no puede ser menos, todos los tipos de accesibilidad, ¿no? No quiere decir que el Plan Nacional de Accesibilidad Universal sea la única herramienta o el único instrumento para potenciar la accesibilidad cognitiva. Insisto, el Real Patronato tiene una línea de publicaciones en lectura fácil que consideramos muy, muy importantes, y evidentemente hay otros cauces, pueden abrirse otros cauces de participación y de puesta en marcha de proyectos, como por ejemplo tiene Extremadura, a través de un centro de referencia estatal en el ámbito de la accesibilidad cognitiva. Por supuesto que tiene cabida en esta administración, ¿no? Hay que ir abriendo nuevos cauces para dar pie e importancia a lo que supone la accesibilidad cognitiva, porque como antes decía, es que es bueno para todos, José Manuel. Uh-huh. Y esta ley, lo comentabas tú antes, ¿llevará aparejada algún tipo de presupuesto concreto? Porque si no, al final, si no asignamos un presupuesto, bueno, el desarrollo no es el más equilibrado, ¿no?
A ver, he de decir que técnicamente, y aquí tenemos representantes del ámbito jurídico, no sé hasta qué punto una ley es buena o es mala. Somos un país que nos criticamos, nos autocriticamos, porque tenemos muchas leyes y luego no cumplimos ninguna. En materia de discapacidad, si nos vamos al referente americano, en Estados Unidos, ¿sabéis cuántas leyes hay del ámbito de la discapacidad? Una única ley, ¿no? La American Disability Act. En España hablamos del texto refundido de la Ley General de la Discapacidad, hablamos de leyes sancionadoras también, hablamos de leyes de empleo que incluyen apartados del ámbito de la discapacidad, hablamos de la Ley 27/2007 de discapacidad sensorial, centrada en la auditiva y en las personas que necesitan apoyo en la comunicación oral, y ahora estamos hablando de una ley nueva de accesibilidad cognitiva. Luego, es verdad que tanta ley, José Manuel, cuando todavía hay leyes que quedan por desarrollar, como es la propia ley de general de las personas con discapacidad, no sé hasta qué punto es bueno para una sociedad el volvernos a topar de nuevo con el fracaso y la frustración de poner en marcha leyes, ¿no? Sí que es verdad que el texto refundido de la Ley General de las Personas con Discapacidad necesita su revisión, eso es cierto. Es más, el texto en su exposición de motivos menciona que no incluye en su interior la ley que recoge las necesidades de las personas con discapacidad auditiva, la Ley 27/2007, pero sí que hace una especial mención a esa ley, ¿no? Es momento quizá de revisar el texto de la ley general y ahí incluir las necesidades de la accesibilidad cognitiva, dándole esa percha jurídica que bien necesitan. Pero el tener una ley nueva en materia de una accesibilidad muy concreta como es la cognitiva, cuando todavía, insisto, no hay un Plan Nacional de Accesibilidad Universal o no hay una ley de accesibilidad universal en España, bueno, pues puede ser que nos derive al final en un fracaso nuevo, en una frustración nueva como sociedad y que nos impida realmente ver lo que se está haciendo, ¿no? Que es lo que decía, la revisión del Plan Nacional de Accesibilidad Universal, la puesta en marcha de proyectos concretos dentro del Real Patronato en colaboración con las entidades sociales y, por supuesto, la creación de nuevas herramientas, de nuevos espacios de trabajo en el que todas las personas que demanden, que demandemos esta accesibilidad cognitiva, nos sintamos también cómodos, ¿no? Todo lo que sea mejorar las leyes siempre es bienvenido, ¿no, Jesús? Muy bien, vamos a pasar a Juan Carlos, Juan Carlos García. Buenos días, Juan Carlos, de nuevo. Hola, buenos días. Bueno, allí en Asturias habéis sido, bueno, sois pioneros en muchas cosas, pero en la que nos atañe hoy fue en incorporar sentencias y citaciones adaptadas a la lectura fácil. Incluso esta iniciativa se ha extendido a otras comunidades autónomas. ¿Por qué en Asturias? ¿Será por vuestra iniciativa personal? Ahí han confluido muchas circunstancias y fundamentalmente un factor humano de que haya coincidido en un mismo espacio y tiempo pues la voluntad de muchas personas. Todo esto surge a raíz de una iniciativa de Plena Inclusión Asturias. Casilda, Aida, Ana, todo su equipo, pues bueno, yo creo que fue a finales de 2016, contactaron conmigo como delegado de discapacidad y bueno, pues ahí fue surgiendo la posibilidad de vencer un reto interesante, ¿no? Porque parece que una sentencia parece que es un documento muy técnico siempre, con sus encabezamiento, antecedentes, fundamento, el fallo, todas las leyes procesales, las leyes sustantivas. Parece que eso es como un imposible, ¿no? El buscar una versión en lectura fácil de ese texto tan complejo y que necesariamente debe cumplir unos patrones jurídicos que vienen así exigidos en las leyes procesales, ¿no? Coincide, pues bueno, pues esa plena disponibilidad de este equipo fantástico que tenemos aquí en Asturias, que yo creo que Aida andaba por ahí también dentro de los espectadores. Un saludo para ella y para todo el equipo de aquí de Plena Inclusión Asturias. Coincide también pues que bueno, pues las compañeras, las juezas de familia de Oviedo, pues cuando fuimos a hablar con ellas, pues también fue todo facilidades, todo colaboración, en fin, fue todo un cúmulo de circunstancias favorables, de tal forma que si alguno de esos factores era negativo, pues el proyecto no iba adelante. Tiene que existir, pues eso, toda una línea de elementos o de cadenas que colaboren en llegar a buen puerto el proyecto. Se pudo hacer esta adaptación, tanto de las sentencias como de la cédula de emplazamiento, que la cédula de emplazamiento es muy importante porque es el primer papel, el primer documento que recibe la persona cuando se plantea una demanda de lo que antes se llamaba incapacitación o modificación civil de la capacidad de las personas, ¿no?
ese fue un proyecto pues muy, muy exitoso, tuvo pues un eco muy, muy relevante, hasta, en fin, pues hasta premios internacionales que se han recibido y con, pues yo creo que con plena justicia, porque bueno, pues un poco era a colación de lo que ha comentado antes Jesús, ¿no? Parece que es una idea muy sencilla, decir, bueno, ¿cómo no se le ha ocurrido antes a nadie adaptar las sentencias a las circunstancias del destinatario, ¿no? Porque el destinatario puede tener unas circunstancias especiales. En fin, para todos es dificultoso recibir a veces un texto jurídico cuando a veces es de muchos folios, de muchas hojas, ¿no? Y parece muy, muy elemental decir, bueno, ¿por qué no hacemos una versión un poco más adaptada, un poco más acomodada a las circunstancias, de tal forma que se asegure lo que la Administración de Justicia pretende? ¿Qué es lo que pretende? Pues que el justiciable sepa dos cosas: lo que se ha resuelto y por qué se ha resuelto, y qué cauces tiene para, si no está de acuerdo, pues hacer valer sus recursos frente a ello. Eso que se inició en familia, pues luego lo hemos extendido a otros órdenes jurisdiccionales, porque no había ninguna razón de ser de limitarlo solo a civil, y lo hemos extendido pues incluso a contencioso administrativo, que parece que es un orden jurisdiccional así como especialmente raro o complejo, porque parece que solo conoce de tributos o de impuestos o de sanciones o de planes de urbanismo, pero también es posible, se ha hecho esa adaptación. Y la última experiencia aquí que se ha hecho es de, que ese sí que fue un reto muy complicado, la adaptación en un proceso penal del escrito de acusación del Ministerio Fiscal y del auto de apertura de juicio oral. Esos dos textos se pudieron adaptar a una versión en lectura fácil. Y también, pues bueno, pues abre un camino pues muy interesante para poder seguir trabajando en ello. Pero ya digo que tiene que coincidir pues un factor humano muy, muy determinante. ¿Por qué? Pues porque no hay un instrumento legal coactivo, claro, que exija y que haga inequívocamente exigible esa adaptación. De tal forma que yo, justiciable, o yo, abogado, lo planteo ante el juez y, bueno, pues voy a estar sujeto a esa mayor o menor sensibilidad del juez de que lo vaya a acordar o no. ¿Por qué? Porque en las leyes de enjuiciamiento, que es lo que nosotros manejamos día a día, la ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal, las leyes de la jurisdicción contenciosa, en mi caso, no está contemplado eso, o al menos no está contemplado de una forma clara e inequívoca. Y ¿por qué en Asturias? Pues porque aquí en Asturias ha coincidido ese factor humano que lo ha facilitado, simplemente. Por cierto, ahora hay un montón de, el otro día hablábamos con el ministro de Justicia, hay un montón de reformas en marcha. Lo ideal es que todo ese tipo de reformas, cuando se lleven a cabo y sean prácticas, también tengan una parte, ¿no? Una accesibilidad y una lectura fácil, ¿no? Claro, pero es un poco a colación de lo que decía Jesús, y yo creo que estaba muy acertado en ello. Aquí somos un país de una producción legislativa galopante, atroz. El BOE, bueno, ya no sé, yo al menos ya no lo recibo en papel hace ya muchos años, pero si ahora vamos acumulando los boletines uno encima de otro, yo creo que subiría el un edificio de 10 alturas quizá y se hace inabarcable. Yo soy poco amigo de muchas leyes, yo soy más bien de poquitas. E incluso en el ámbito que yo conozco de las leyes procesales, me bastaría con 4 articulitos en cada una de esas leyes y con eso me bastaría. No me hace falta una ley nueva, no me hace falta un texto refundido ni adaptar nada ni nada, sino simplemente nada, 4 líneas que me indicara o que hiciera claro y exigible para el órgano judicial y para la administración prestacional, que es la que lo tiene que dar al final, el que cuando se plantee en un supuesto que se pida una adaptación a lectura fácil o otro tipo de ajuste de procedimiento, que sí, si existe una causa razonable para ello, que se diera. Para eso no hace falta grandes reformas, nada, 2 articulitos y suficiente. Y luego también hará falta que todo el entramado que rodea el sistema jurídico, es decir, jueces, secretarios, fiscales, abogados, funcionarios, se adapten a este modelo de lectura fácil y de accesibilidad cognitiva. Claro, ese es un papel, digamos, que también me atañe a mí. Yo, como delegado de discapacidad en mi territorio, pues ¿a qué me dedico? Pues a
a una especie de predicador y estoy ahí aburriendo a mis compañeros con correos, mandando información o diciéndoles, mirar, cuando se os pida un ajuste de procedimiento, pues antes de resolver, pues llamarme, porque ¿qué sucede muchas veces? A ver, los órganos judiciales en muchas ocasiones están sobresaturados, están con muchísima carga de trabajo. Y todo aquello que implique una tarea que pueda implicar un mayor retraso o que pueda hacer pensar que va a retardar el procedimiento, no se mira con buenos ojos o incluso prácticamente desde el desconocimiento, porque también hay mucho desconocimiento de esto, ¿no? Cuando en un procedimiento penal, por ejemplo, se pide un facilitador o un determinado ajuste de procedimiento o incluso la versión en lectura fácil, hay muchos compañeros que de esto no han oído hablar. No han oído hablar y cuando acuden a su instrumento legal, que el instrumento legal que tiene encima de la mesa no es el convenio de Nueva York ni el texto del año 2013, es la ley procesal. Y en la ley procesal, tanto el juez como el secretario judicial, actualmente letrado de la Administración de Justicia, o los funcionarios que son los que, digamos, tramitan los procedimientos, si van a buscar en la ley procesal la palabra lectura fácil, no lo van a encontrar. Y entonces parece que el camino fácil es decir, no, mire, no está contemplado en la ley procesal y no se hace. Otra cosa que también sucede, y es cierto, es que hay casos, aquí hemos tenido también casos, en los que el órgano judicial lo entiende procedente, pero claro, la administración que tiene que dar ese medio, que sería la administración de la comunidad autónoma en los supuestos en los que está transferida esa competencia, o el Ministerio de Justicia en los casos en los que hay todavía esa administración por parte del Ministerio, pues a veces no se tiene esa sensibilidad necesaria y se dice que no, que eso que no es obligatorio y que entonces pues que no se facilita ese medio al juzgado, ¿no? Ahí luego entra el papel, digamos, de la sociedad civil. Por ejemplo, en el último caso que hemos tenido en penal, la administración de la comunidad autónoma no lo vio necesario el adaptar estos textos a lectura fácil. No, bueno, contestó con un texto más bien cortito diciendo que no figuraba como algo obligado en la ley y ya está. Y entonces, pues bueno, buscamos otra solución y a través de la colaboración desinteresada de Plena Inclusión Asturias, pues se hizo un trabajo fantástico que yo creo que además va a estar ahora disponible online en la propia web oficial del Consejo, en el CENDOC, que es el Centro de Documentación Judicial, que también os puedo adelantar que se van a hacer una opción, una pestaña en la que se permita acceder a las sentencias y textos que se han ido adaptando a versión en lectura fácil. Es un paso más, pero yo creo que es un paso muy relevante para que bueno, pues toda la organización judicial sea más sensible a estas cuestiones y también la administración competente, que es la que tiene que dar luego los medios, porque luego tiene que haber unas personas, tiene que haber una organización que haga ese trabajo técnico. Ese trabajo técnico no lo hace el juzgado, porque yo, juez o un secretario, o los funcionarios no tienen esos conocimientos precisos para hacer la adaptación, porque eso requiere una formación específica, no es una cosa sencilla. Jesús, luego el chat está súper activo. Permíteme que te haga una pregunta, porque la han hecho hace un rato, la ha hecho Merche Fernández, y creo que puede ser interesante. Y es que pregunta si se puede acceder al borrador del plan de accesibilidad estatal. Si lo tenéis, puede ser público. Lo pueden conocer. Sí, no lo tenemos publicitado, pero sí, si nos envía un email a la Dirección General, las entidades sociales, aquí recurrimos a la sociedad civil organizada, ¿no?, en torno a la discapacidad, y aquí ha colaborado Fundación 11, precisamente ha sido la que ha sentado las bases del Plan Nacional de Accesibilidad Universal, y con el resto de entidades, con Plena Inclusión, con Autismo España, con Down, con Parálisis Cerebral, con Alzheimer, con el propio CERMI, ¿no?, hemos compartido ese borrador de Plan Nacional de Accesibilidad, y bueno, pues es un borrador, está en fase, como decía antes, de incorporar nuevas propuestas, y desde luego, bueno, pues todas las propuestas siempre son bienvenidas. Si nos emiten un correo a la Dirección General de Discapacidad, pues contestaremos para que nos hagan llegar sus aportaciones, evidentemente, sí. Fenomenal. Esto es interactuar en directo. Y ahora cedo el testigo a Olga para que continúes. Muy bien, pues muchas gracias. Recordamos que estamos unas 170 personas conectadas y, como muy bien estáis haciendo,
pues animaros a participar, a enviar vuestras preguntas y dudas a través del chat. Estamos mencionando desde el principio de este panel, que hemos empezado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias, pues un cambio de una ley o una nueva ley, y os queríamos explicar de forma pues lo más fácil posible a qué nos referimos con todo eso. Desde Plena Inclusión, desde el movimiento asociativo, llevamos pues años luchando por esa mención específica de la accesibilidad cognitiva. Vamos a intentar contarlo con imágenes y lo más sencillamente posible. Y es que desde 2017 ya en Extremadura, y me sirve también para ligar con nuestra siguiente invitada, José Manuel, ¿me confirmas que se ve bien, por favor, la presentación? Se ve perfectamente, sí. Muchas gracias. Pues ya en ese primer Congreso de Accesibilidad Cognitiva que tuvimos en octubre de 2017 con esta imagen tan bonita, bueno, pues empezamos ya a reclamar ese reconocimiento legal de la accesibilidad cognitiva. En 2018 el movimiento asociativo organizó una serie de acciones para reclamar esta ley con ese lema, dale una vuelta. En 2019 CERMI presentó a diputadas y a senadores las propuestas legislativas. Y en enero de 2020, Plena Inclusión demandó de nuevo al nuevo gobierno entonces, la incorporación explícita de la accesibilidad cognitiva a la ley. La última noticia es que, penúltima, 17 de junio de 2020, el Senado admitió a trámite recientemente esa ley, ¿no?, o ese cambio de la legislación. Comentaros también que, bueno, pues este cambio o esta propuesta pues se ha promovido desde CERMI, que es el Comité de Representantes de las Personas con Discapacidad, y Plena Inclusión, que es una de las dos entidades, ¿no?, de las dos organizaciones junto a Servimedia que organizamos este seminario, que es el movimiento asociativo que lucha por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, que cuenta con 17 federaciones, 3 entidades estatales, y entre todas ellas agrupa a nada menos que 935 entidades en toda España. ¿Qué pide esa ley? Bueno, sobre todo deciros que hasta ahora la ley sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual, o sea, de las personas con discapacidad en general, pues es un poco vaga, ¿no? Desde nuestro punto de vista, no habla de accesibilidad cognitiva, sino no incluye ese término, habla solo de comprensible, de términos como fácil de entender o de facilitar la información y la comunicación, por ejemplo. En realidad la propuesta no es crear una nueva ley, se trata de cambiar la actual ley de los derechos de las personas con discapacidad, ¿vale? La nueva propuesta, lo que se promueve desde CERMI, desde Plena Inclusión, que se mencione de forma clara la accesibilidad cognitiva, evidentemente indicar que es una parte de la accesibilidad universal y hacer referencias pues, a cuestiones que ya existen, como esa norma UNE, una norma técnica que existe de 2018 y que explica cómo hacer, por ejemplo, la lectura fácil, porque lo que conviene es indicar cómo se hacen las cosas fáciles de entender, ¿no? Dejarlo claro. La nueva propuesta además indica que habría que hacer normas, estudios, un plan, bueno, pues incorporarla a ese plan nacional, como ha indicado Jesús, y desarrollar un reglamento en un plazo de 2 años. Y además, como hemos mencionado, incluye la creación de un centro estatal de referencia en torno a la accesibilidad cognitiva. ¿Qué papel tendría, bueno, pues ese centro estatal? Por ejemplo, estudios de investigación, generación y transferencia, ¿no?, de conocimiento, saber más sobre la accesibilidad cognitiva, investigar, identificar también quién lo está haciendo bien, ¿no?, las buenas prácticas y, evidentemente, evaluar, saber si todo esto que estamos haciendo o que se estaría haciendo, se está haciendo bien. Y este centro, lo que dice esta propuesta, es que dependería del Real Patronato sobre Discapacidad. La propuesta, como os mencionamos, hasta ahora ha estado en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de Discapacidad. Y el plazo de presentación de enmiendas por parte de partidos políticos acabó el pasado 28 de octubre. Hasta ese día, los partidos políticos pudieron presentar enmiendas y todas las aportaciones han sido positivas, de mejora. La verdad que excepto las de Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos, que las han rechazado por entender que la accesibilidad cognitiva es parte de la accesibilidad universal. Desde Plena Inclusión les damos la razón, pensamos que es así.
pero también insistimos en la importancia de hacer mención explícita, ya que hasta ahora la accesibilidad cognitiva, exceptuando casos puntuales, no ha contado con normativas relacionadas, planes ni medidas públicas globales para promoverla. Prácticamente nadie sabía hasta ahora lo que era la accesibilidad cognitiva y desde el movimiento asociativo sí que hemos intentado luchar para ponerla en la agenda. Y pensamos que ahora toca reflejarlo en la ley, porque lo que no se menciona no existe. Plena Inclusión solicita a PSOE y Unidas Podemos que retire la enmienda de supresión y apoye el texto tal y como se propuso. Bueno, acabo un poco el rollo recordándoles que, como veíamos, una de las peticiones de la futura ley incluye la creación de ese Centro Estatal de Accesibilidad Cognitiva. Existe una comunidad autónoma que ya cuenta con algo muy similar, que es Extremadura. Por eso hemos hecho tantas menciones, ¿no? Nos sirve mucho de ejemplo. Este centro se llama Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Extremadura, o la OACEX. Y es un recurso público gestionado por Plena Inclusión Extremadura del que queremos aprender, del que podemos aprender mucho. Desde Plena Inclusión pensamos que la experiencia positiva se podría replicar a nivel estatal con la propuesta de este centro de referencia. Para darnos más detalles de esa experiencia, en su comunidad autónoma contamos con María Ángeles López Amado, que es la directora general de Accesibilidad Universal y Centros de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Buenos días, María Ángeles. Buenos días, Olga, y a todos los participantes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta por esta invitación para explicaros las buenas prácticas, creemos que son buenas prácticas, que se están llevando a cabo en nuestra comunidad autónoma, de la mano de Plena Inclusión Extremadura. Bueno, pues empezamos con la primera pregunta, si te parece. ¿Cuál ha sido la historia, para quienes no la conocen, cercana, de este centro, de la OACEX? Pues creo que la historia es una historia muy bonita, es la historia, yo creo que mejor puede desembocar en la creación de una oficina. Me permito calificar de democrática. En el seno de Plena Inclusión, en el año 2015, se genera un taller de personas con discapacidad y sin discapacidad, y en ese seno salen una serie de propuestas que a través de Plena Inclusión Extremadura elevan a la Asamblea de Extremadura. En el 2015, todos los grupos políticos, Ciudadanos, Podemos, PP y el PSOE, acuerdan unánimemente impulsar la accesibilidad cognitiva y la lectura fácil en Extremadura. Y a partir de ese momento, Plena Inclusión Extremadura nos trae un borrador, una propuesta, para que la construyéramos directamente juntos con la Junta de Extremadura. Fue un momento muy apasionante, tengo que reconocer como Jesús que fue una de las tomas de contacto con personas con discapacidad cognitiva, y fuimos construyendo un proyecto, como decía, democrático, ¿no? Donde se implicaron mucha gente de Plena Inclusión Extremadura y muchos funcionarios de la Junta de Extremadura, ¿no? Y ahí salió la Oficina de Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil de Extremadura, con un mensaje que creo que es maravilloso, ¿no? Porque es útil para muchas, pero más fácil para todas las personas, ¿no? Ese ha sido un poco el eslogan, ¿no? Y para la Junta de Extremadura fue un placer formar parte de ese proyecto colectivo, ¿no? María Ángeles, cuéntanos un poquito más qué es exactamente esa oficina y cómo funciona. Creo que tenemos una presentación, ¿te la pongo ya? Sí, sí, por favor, sí. Pues, ¿me confirmas que se ve correctamente? Sí. Muy bien, pues cuando quieras. Bueno, explicaros que la oficina está integrada por personas con discapacidad intelectual y personas sin discapacidad. Son profesionales encargados de evaluar los entornos, los edificios, los servicios, los productos de apoyo, como bien decía Olga en su presentación, ¿no? Y de esa mezcla de personas es de donde se puede obtener una profesionalidad, ¿no? La OACEX tiene una serie de valores que yo creo que hay que reseñar, ¿no? Su cercanía, su empatía, siempre actúa desde acciones positivas, calidad en el servicio, amabilidad y multiprofesionalidad, ¿no? Y tiene, diríamos, que esa cartera de servicios que veis ahí, que construimos, como digo, desde el primer momento, ¿no? El realizar informes de evaluación, el poder adaptar a lectura fácil,
jornadas, congresos de concienciación y la factoría cognitiva, ¿no? Si me puedes pasar, Olga. Claro. A ver. Desde que se creó la OACE se lanza en abril del año 2017, es decir, lleva ya 3 años, como decimos en la tierra, con un pasito lento, pero que va calando como fina lluvia en toda la sociedad y sobre todo y ante todo en la administración local, ¿no? Se han realizado una serie de estudios, ¿no? Aquí son exponemos los números, diríamos, gordos, que son 15 estudios de accesibilidad cognitiva, adaptaciones a lectura fácil, 60 formaciones que van impactando en distintos ámbitos de la sociedad extremeña y que van calando, ¿no? Pero si queréis os voy contando algunos ejemplos por cada una de esa cartera de servicio. Si me puedes pasar, Olga. Pues en el tema de evaluación de entorno, queremos destacar su estudio de evaluación en el Ayuntamiento de Guadalupe. Nosotros ideamos un proyecto que se denominaba el Ayuntamiento Inteligente y Accesible, dentro del cual la OACE hizo un estudio de la localidad, de cómo orientar a las personas a lo largo de la localidad y llegar al ayuntamiento. Y dentro del ayuntamiento, orientar a las personas a través de señalética. En el Ayuntamiento de Guadalupe, en el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, son dos localidades que impactan directamente con el patrimonio y con el turismo y en ese sentido se hicieron esos informes. También los juzgados de Trujillo, una oficina en Almendralejo de FREMAP, porque uno de los objetivos es que se vayan haciendo proyectos pilotos en distintos campos y en distintos sectores públicos y privados, ¿no? Y por eso, bueno, pues vamos seleccionando de manera coordinada entre la oficina y la dirección general algunos paquetes de acciones que pueden ser interesantes. Si me pasas, en el campo de la adaptación a lectura fácil, un ejemplo que nos parece fundamental, la guía de participación de las personas con discapacidad intelectual en las elecciones. Sabéis que en las últimas elecciones, gracias a la modificación de la ley orgánica de régimen electoral, las personas, 100.000 personas pudieron ejercer su derecho a voto. Desde Extremadura se hizo esta guía y, coordinada con la delegación del Gobierno Plena Inclusión Extremadura, hizo un estudio de orientación de todos los colegios electorales, que yo creo que es un ejemplo maravilloso de buenas prácticas. Por supuesto, adaptaciones a lectura fácil, reglamentos de la ley de accesibilidad, también con FREMAS, algunos manuales de seguridad y salud, en este caso para el despiece de mataderos, el plan de igualdad entre hombres y mujeres del IMEX, y tengo que destacar también que en esta época de pandemia han tenido una labor bastante, bastante importante en la adaptación de todos los decretos y normas vinculadas al COVID. Era fundamental, fundamental que la información llegara a las personas con discapacidad intelectual y, como bien decimos, no solo a las personas con discapacidad, a migrantes, a personas mayores, etcétera, etcétera. Si puedes pasar. Como decía, nos movemos en muchos campos, también adaptación del programa del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Hacemos acciones como, por ejemplo, con el Servicio Extremeño de Salud, se han adaptado el temario y la convocatoria para categoría de camarero y limpiador, camarera limpiadora, en lectura fácil, la convocatoria y el temario, orientado para esas convocatorias para el caso de las personas con discapacidad intelectual. O, por ejemplo, folletos informativos del patrimonio, como la Iglesia de San Bartolomé. Si puedes pasar. En el seno de esa colaboración, creamos un documento de políticas públicas, de lectura fácil, donde nuestro protagonista era la OACE. Nos juntamos pues un grupo de asociaciones, Fundación Ciudadanía, Junta Extremadura, Cooperativa Dile, y creamos pues de alguna manera sentamos bases para que la OACE fuera la que diera formación a todas las empresas y asociaciones que quieren sumarse a la lectura fácil, sin perder de vista que también es un nicho de empleo y que la OACE, a través de ella, se puede generar un sello de calidad
como hemos denominado, entidad reconocida. Hay 13 entidades, asociaciones reconocidas en Extremadura de calidad, que son formadas a través de la OACE, y que, bueno, de alguna manera, pues, ha sido un documento enriquecedor porque ha sido fruto del consenso de todas aquellas asociaciones que en ese momento en Extremadura se dedicaban hace 2 años a la lectura fácil y que poco a poco se van sumando otras. En el caso de la jornada, bueno, destacar el Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva. Quiero saludar y mandarle un abrazo enorme a Pedro Calderón, el presidente de Plena Inclusión Extremadura, una persona que ha peleado y ha conseguido que ese congreso se celebre en Extremadura, el primer seminario de accesibilidad cognitiva, pero sé que va a seguir celebrándose algunos aquí en Extremadura. Proyectos como, por ejemplo, un proyecto a través del cual Fundación CB aporta un dinero y mandamos a un técnico de la oficina a Quito para sembrar nuestras políticas en Iberoamérica. La oficina ha participado también con el Real Patronato de la Discapacidad en cursos. Y si os parece, pasamos al último bloque, que es el de la factoría cognitiva, que me parece muy, muy, muy interesante. A través de la investigación han desarrollado proyectos para desarrollar diferentes pictogramas que no están incluidos en la señalética internacional, y para ello han contado con inmigrantes, con personas mayores y también con personas con discapacidad. Quiero destacar 2 proyectos más. Uno que se realiza con Fundación 11, con Ilunion, que es una aplicación que permite orientar a las personas con discapacidad en el Hospital de Almendralejo, en la zona de consultas. Y tengo que decir que este encargo se hace para personas con discapacidad visual. Y en el camino nos damos cuenta que había que incorporar y que enriquecería a las personas con discapacidad cognitiva. Y unas jornadas de conciencia 2 con la universidad, donde creo que fue un éxito porque conectamos directamente a las personas con discapacidad que no habían tenido contacto con la ciencia, las conectamos a través de ese proyecto. Estos son algunos de los ejemplos que queremos reseñar, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, María Ángeles. Teníamos más preguntas para ti, pero vamos con el tiempo un poco justo. Queríamos charlar con Pablo, si no te importa. Sabemos que en el chat te estás viendo preguntas y queremos tener ese tiempo de diálogo. Así que luego, si podemos, volvemos a charlar contigo. Contamos con Pablo, que ya está por ahí conectado. Pablo Buigas Lorenzo, él es validador y experto en accesibilidad cognitiva de Plena Inclusión Canarias. Buenos días, Pablo. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, muchas federaciones de plena inclusión, muchas entidades también, cuentan desde hace años con sus propios servicios de accesibilidad cognitiva. Es algo parecido a lo que hace, pero en este caso en un entorno privado. Un ejemplo es el de Canarias, con vuestro servicio más fácil, ¿no? ¿Qué servicios dais, Pablo? Escribimos y adaptamos todo tipo de texto a lectura fácil. Validamos los documentos en lectura fácil. Damos formación en el curso para que las personas conozcan un poquito qué es lectura fácil y a accesibilidad cognitiva. Evaluamos el entorno y el espacio para que sea más fácil de entender para todas las personas. También hacemos club de lectura fácil en la biblioteca de residencia y ese centro del día. Damos conferencias y talleres y participamos en charlas sobre estos temas. A veces también hacemos actividades culturales, como por ejemplo el cuentacuentos, el día de la feria del libro. Y ya. Muy bien, Pablo, ¿qué de trabajo tenéis? ¿Hace cuánto tiempo lo hacéis? ¿Cuándo nació vuestro servicio? Del año 2017, ya llevamos como 4 años. Muy bien. Con mucho trabajo. ¿Y cuántas personas trabajáis ahí? ¿Es más fácil? El adaptador, que es Jorge Amigo, en Hereda, como es evaluadora también, y yo como evaluador, y Oscar el coordinador.
Muy bien. Vamos mal de tiempo. Sé que tenías preparado un par de ejemplos, sí. Quizá lo podemos dejar para el turno de dudas. Quería preguntarte cuál es tu papel. Es validador, ¿no? ¿Qué significa validar? Evaluamos todo tipo de texto que nos pasa el adaptador para ver si hay si entendemos o no entendemos para otras personas y también las imágenes. Porque es la manera, ¿no? Como solemos decir, aunque a lo mejor no todo el mundo lo sabe aquí, la manera de medir que algo se entiende, ¿cuál es? Validar. Validar para después que vaya un texto que se entienda mejor y la imagen, porque hay personas que no entienden muy bien cuando leen un texto, cuando firman un documento, cualquier documento. Claro, y esto siempre lo tienen que hacer personas con dificultades de comprensión, ¿verdad, Pablo? Dificultades de comprensión o que no entiende, o personas mayores que ya están llegando con Alzheimer o un problema. Muy bien. Oye, Pablo, a mí me gustaría preguntarte de manera personal, me interesa un montón tus palabras. ¿Por qué para ti es importante la accesibilidad cognitiva? Porque hay imágenes y carteles que no se entienden muy bien y para mí es lo mejor para que se entienda mejor un poquito de... Es importante porque ayuda a todas las personas para entender la información y los espacios, porque ahí algunas veces los espacios es muy, muy complicado para entenderlo. Y las imágenes y los carteles también. Muchísimas gracias, Pablo. José Manuel, tenemos preguntas en el chat para las personas que están aquí invitadas. Podemos dar turno a esa participación y volvemos a charlar o dirigimos a Jesús, a María Ángeles, a Juan Carlos, a Pablo, pues alguna de las cuestiones que han salido. Muy bien, así lo hacemos. Yo diría que no solo Pablo, yo creo que todas las personas necesitamos entender las cosas en lectura fácil, porque hay muchas veces que nos perdemos, sobre todo en temas de la administración, ¿no? ¿Quién no se pierde, ¿no? Preguntaría en general, ¿no? Pero hay una pregunta del público que nos ha hecho Inés Pérez, que es una pregunta, yo creo que curiosa, pero interesante. No sé si me puede contestar Jesús o alguien me puede contestar, y es si hay alguna iniciativa de adaptación a lectura fácil para la obtención del carnet de conducir. Una cosa tan sencilla, somos millones de españoles los que tenemos un carnet de conducir y la verdad es que es un poco complicado entenderlo. Jesús, ¿tú sabes si hay algún tipo de iniciativa sobre esto desde Tráfico, Ministerio del Interior? Pues he de deciros que el Real Patronato es verdad que tuvo un acercamiento con la DGT para llevar a cabo la adaptación del reglamento de circulación. No fue a buen puerto, pero es muy buena idea y oye, tomamos nota y desde luego hay que ponerse manos a la obra. Sí, sí, porque además yo creo que te digo que vendría bien a todos los millones, por ejemplo, cuando renovamos el carné, que dice que es un sistema administrativo que no es casual en un momento determinado, sino que es a lo largo de tu vida, ¿no? Jesús, como has visto, ha quedado claro, lo ha comentado Olga, ellos quieren que haya una mención expresa a la accesibilidad cognitiva, a la lectura fácil en la ley. ¿Será posible las modificaciones del trámite parlamentario? Evidentemente sí, antes lo comentaba, ¿no? Fijaros, empiezo también un poco por el final. Comentaba antes Olga la creación de un centro de referencia de accesibilidad cognitiva, ¿no? En el marco del Real Patronato sobre Discapacidad, ya existen dos centros en el Real Patronato sobre Discapacidad que están funcionando con muy buenos resultados y que la creación de un nuevo centro que la vemos viable y que desde luego tiene que tener su espacio y por supuesto que apoyamos la iniciativa, tiene que tener un paralelismo normativo como tienen los dos centros que ya están funcionando. Los que están actualmente funcionando, que todos los conocéis, son el CESIA, el Centro del Subtitulado y la Audiodescripción, y el Centro de Normalización de la Lengua de Signos Española. Los dos centros tienen un apoyo en una ley. En el caso de esos dos centros, la ley es la ley 27-2007, que es una ley específica para el colectivo de personas sordas. Y os preguntaréis, bueno, pues habrá que tener una ley específica para el colectivo de personas con discapacidad intelectual o deterioro cognitivo. Bueno, al haber una ley general, la de los derechos de las personas con discapacidad, tiene lógica que se reforme esta ley para darle cabida a la creación del propio centro. Hasta ahí totalmente de acuerdo, ¿no? Y habrá que crearlo en los mismos términos que los otros dos centros están creados dentro de la ley 27-2007, que simplemente es una mera mención a que el Real Patronato será aquel
que acoja es el organismo, la institución que acoge la creación de estos centros. Ahora bien, ¿dónde tiene que estar ese peso jurídico o ese peso normativo que desarrolle toda la actividad del centro de referencia de accesibilidad cognitiva? En el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad, que es donde también están contempladas las funciones y el objetivo y el trabajo que tiene que desarrollar los otros dos centros, ¿no? Luego, aquí yo creo que hay que hacer una labor que no es mi campo, no es mi competencia porque desconozco el ámbito normativo, pero creo que hay que hacer una labor de ingeniería normativa paralela a la de estos dos centros, ¿no? Al del CESIA y al del CENESE, para que el centro de referencia de accesibilidad cognitiva arranque en las mismas formas en las que están trabajando y con el mismo éxito que están trabajando los otros dos organismos. Pero sí, por supuesto que tiene que tener una mención explícita la accesibilidad cognitiva dentro de la ley. Ahora, tampoco nos pasemos e invademos la ley en algo que no tiene que tener incluido, ¿no? Que es menciones muy, muy expresas y muy detalladas de la metodología, de los planes, de las estrategias, porque eso todo tiene que estar, como digo, dentro de la otra norma, que es el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad. Olga, vosotros estáis trabajando, permíteme que te pregunte a ti, estáis trabajando con tráfico sobre este tema que preguntaba antes sobre el carnet de conducir, ¿no? Sí, no os quería interrumpir, pero precisamente tampoco podemos adelantar mucho más, pero en este caso, más que el manual, es sobre las preguntas del examen. Estamos haciendo un piloto de adaptación a lectura fácil de las preguntas. Lo que pasa es que son miles. Hemos hecho unas 180 ya y vamos a ver si lo podemos plantear y podemos hacerlo efectivo. Estamos en colaboración con la dirección y nos consta, bueno, porque llevamos muchos años recibiendo esa demanda tan necesaria para que muchas personas que tienen ese derecho y que quieren hacerlo y que pueden desarrollar esa capacidad efectivamente, y que hay muchas que incluso sin esa adaptación lo han intentado, hay algunas que lo han conseguido y otras que no, puedan acceder al examen de conducir. Y ahí se podría, o sea, la respuesta que nos dan desde la DGT es que quienes adaptan, quienes crean ese manual son las autoescuelas. Entonces, no es la DGT la responsable, la dirección, perdonad por hablar de siglas, no deberíamos hacerlo dentro de un seminario de accesibilidad cognitiva. La DGT es la Dirección General de Tráfico, la administración que genera, ¿no?, todas las medidas, todas las actuaciones para dirigir el tráfico. Pues lo que nos decía es que no está en su poder o no debería ser ella la que genere un manual adaptado, sino las autoescuelas. Pero sí nos han pedido colaboración y ya os afirmamos que ha sido además muy reciente y que hemos adaptado las primeras preguntas, y tendremos que ver eso, si se puede implementar, porque claro, tiene que estar dentro de una plataforma web. Pero sí, estamos trabajando en ello. Muy bien. María Ángeles, hay una pregunta dirigida a ti y preguntan qué más se puede hacer de la Administración Regional Extremeña en este apartado de la accesibilidad cognitiva y lectura fácil. Pues la verdad que yo creo que hemos iniciado un camino, pero tenemos mucho que recorrer. Nosotros estamos trabajando para impulsar pequeños desarrollos normativos. Nosotros tenemos la Ley de Accesibilidad Universal, tenemos un reglamento que se desarrolló y se publicó en el 2018 y ahora estamos trabajando con la OASE para poder también avanzar en algunos aspectos. Sí que es cierto, y ahí tengo que comentar un poco, ahondar en lo que decía mi compañero Jesús, es verdad que nosotros tenemos el marco de la Ley de Accesibilidad, y cuando hicimos el reglamento, en ese caso Plena Inclusión Extremadura, intentó aportar mucho detalle. Ahí en ese momento le trasladamos que en el reglamento no era el momento para trasladar todo ese detalle que ellos proponían, y quizás en ese sentido nosotros ahora lo que vamos a hacer es un desarrollo a través de una orden. Pero creo que es mucho más importante el implantar, el concienciar a la sociedad a través de acciones prácticas, ¿eh? Es decir, en ese sentido le comento a Plena Inclusión Nacional y Plena Inclusión Extremadura que a veces causa un mayor efecto cuando tú vas poco a poco insertando de manera práctica en la sociedad las buenas prácticas, ¿no? Perdona que redunda en ello, ¿no? Y creo que es muy importante lo que ha pasado en esta legislatura en Extremadura. José Manuel, si me permites un segundo más. Extremadura ha creado una Dirección General de Accesibilidad, entre otras cosas a petición del propio movimiento asociativo, entre ellos Plena Inclusión.
Es decir, la dirección general va de la mano con el movimiento asociativo, la Consejería de Servicios Sociales va de la mano, Sanidad y Servicios Sociales va de la mano con el movimiento asociativo para impulsar acciones. Donde ellos no pueden llegar, llega la administración. Yo creo que el camino es largo, pero es apasionante, ¿eh? Es apasionante. Muy bien, María Ángeles. Y una última pregunta. Tenemos muchas y agradecemos muchísimo la participación de las más de 150, hemos llegado a tener 170, 180 personas en directo. Jesús, pregunta por el tema de la educación. ¿Cómo se puede adaptar la accesibilidad cognitiva para aquellos estudiantes que ahora están estudiando, no solo en tiempo, de manera presencial, sino también ahora que se está utilizando tanto el streaming en los ordenadores? Pues José Manuel, es una pregunta complicada. Evidentemente exige un poco lo que apuntaba ahora la directora María Ángeles, ¿no? Y es la concienciación de los que producen esos elementos educativos, el que se conciencien y, como bien explicaba antes Juan Carlos, como está haciendo la justicia, ¿no? Y es que igual que las sentencias pueden ser accesibles desde un punto de vista cognitivo, ¿por qué no lo va a ser el material educativo? Fíjate, aquí he de decir una cosa. El Real Patronato ha publicado precisamente este año, en colaboración con la Fundación 11, dentro de un marco de un convenio que hay para la accesibilidad universal y que también se preocupa por la cognitiva, también hay una parte económica que está trabajando y destinada a la accesibilidad cognitiva. Hemos hecho una publicación este año sobre cómo la asignatura de la accesibilidad universal está incorporada dentro de las carreras universitarias, ¿no? Para ver cuánto se está sensibilizando a los futuros profesionales en el ámbito de la accesibilidad, insisto, universal, contemplando la cognitiva, la física y la sensorial. Bueno, pues el estudio, que también está disponible a través de la página web del Patronato y de la Fundación 11, lo podréis ver en el estudio. Bueno, pues es lamentable ver cómo todavía hay muchas titulaciones universitarias que no son conscientes de la importancia de educar en accesibilidad a los que el día de mañana van a ser profesionales y, entre otros, a educadores y a educadoras que tienen que saber que su contenido formativo también tiene que estar adaptado para personas que tienen estas necesidades, ¿no? Con lo cual, ¿cómo? Desde luego, impulsando, como antes decía Olga, esas normas UNE que existen, primer país del mundo que saca una norma UNE en lectura fácil, impulsando esas buenas prácticas que apuntaba María Ángeles. Yo compartí con ella, tuve la suerte y la agradezco, que compartí con ella en julio el funcionamiento de la OACEX. Nos bajamos a Extremadura, Maite Fernández, la consejera técnica del Real Patronato, y yo mismo a Extremadura estuvimos en julio con María Ángeles para ver cómo funcionaba la OACEX, para ver ese modelo, para ver esas buenas prácticas. Y además felicito aquí a Extremadura porque es verdad que en todo lo que tiene que ver con la accesibilidad lo han demostrado también en otro ámbito complejo, como es el 112 accesible, están muy implicados, ¿no? Con lo cual, insisto, José Manuel, la importancia de transmitirle a los productores de bienes, servicios y productos la importancia de incorporar la accesibilidad cognitiva también en sus productos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús. Lo siento, pero tenemos que dejarlo aquí. Nos daría para otro encuentro, pero bueno, para eso hacemos y os convocamos a diferentes encuentros desde Plena Inclusión y desde Sorimedia. Muchísimas gracias, Jesús, desde Madrid. Juan Carlos desde Oviedo, todavía libre, no está confinado todavía de momento. María Ángeles desde Mérida, Pablo desde Las Palmas de Gran Canaria. Olga, yo creo que estás en Madrid, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues tú y yo hemos hecho hoy pareja aquí en esta tertulia. Seguro que haremos un nuevo encuentro de manera conjunta y, como les decía, hasta la próxima. Y sobre todo, de verdad, muchísimas gracias por la participación de todos, por las preguntas, por el interés demostrado y nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Sí. Pues muchas gracias a todas y todos. Un saludo. Gracias. Bueno, adiós.